Saludos, hermanos. Es un placer para mí el volverles a ver, porque por la fe, y creo que a través de la cámara nos estamos viendo, y reunirnos en torno al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y juntos hacer un nuevo programa. Este programa para todos ustedes es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal, cuyo templo central aquí en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua está ubicado frente a la plazoleta del barrio Norte. Como siempre, las palabras tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, quien te invita a que estemos juntos. Una hora dura el programa. Queremos orar por ti, queremos acompañarte con buena música y también traemos una reflexión en la eterna y poderosa palabra de Dios. Palabra que permanece, palabra que es muy actual, palabra que nos anima, que nos exhorta, que a veces nos corrige. ¿Para qué? Para que no nos desviemos del camino y al final de nuestro tiempo, de nuestro existir, alcancemos la salvación y alcancemos la vida eterna. Bienvenidos al programa. Yo agradezco al Señor este templo del cual estamos haciendo el programa. Agradezco al Señor también por TVO San Vicente, que permite que domingo a domingo estemos llegando a su domicilio. Y también agradezco al Señor por las otras plataformas en las redes sociales, las cuales también estamos saliendo, que, bueno, nuestro esfuerzo es que de una u otra forma podamos llegar a la mayor cantidad de personas. Tenemos amigos que nos siguen de diferentes lugares y por eso con gratitud estamos aquí acompañándoles en este día una vez más. Que el Señor les bendiga. Quisiera que tuviésemos un momento de conversación con nuestro Señor, con nuestro Salvador, y lo hacemos a través de la oración. El Señor dice por su palabra: el que pide, recibe; el que golpea, se le abrirá; buscad y hallaréis. Bueno, por la fe yo quiero que tú, con tus palabras, converses con el Señor y le supliques y le ruegues por tu necesidad. Y hácelo con fe, con seguridad, con convicción, que el Dios que estamos predicando, al Dios que servimos, es un Dios vivo que responde, que atiende el clamor de sus hijos. Si tú invocas su nombre y le clamas a Él, Él te va a responder. Clama a mí, que yo te responderé, dicen las Sagradas Escrituras. Oramos al Señor. Yo quiero que tú lo hagas con tus palabras. Y como siempre lo digo y hoy una vez más lo repito, la oración por lo menos tiene que contener tres espacios. Primero, agradecer a Dios, orar por nuestro prójimo y últimamente orar por cada uno de nosotros. Oramos. Eterno y soberano Dios, creador del cielo, creador de la tierra, autor y consumador de todo lo que se ve y aún lo que no conocemos, autor y consumador también de nuestras vidas, porque tú eres Dios de la eternidad y hasta la eternidad, santificado sea tu nombre. Alabado, bendecido seas tú, Señor, porque en tu tremendo amor, en tu tremenda misericordia, un día nos llamaste, nos hiciste tus hijos, nos perdonaste, nos limpiaste con tu preciosa sangre y hoy también nos das la vida, la salud y la oportunidad de poder estar haciendo un nuevo programa y por la fe, junto a miles de amigos y hermanos que en sus domicilios están viendo el programa. Gracias, Señor, porque hasta aquí su mano de poder, hasta aquí su mano de misericordia se ha movido en favor de nuestras vidas y su favor se sigue manifestando a cada uno de nosotros. Quiero orar en esta hora, Señor, por nuestra comuna, por nuestra ciudad, por las autoridades. Oro, Señor, por todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores que están trabajando en las diferentes instituciones en nuestra ciudad.
Oro, Señor, por las autoridades del municipio, los que trabajan en el hospital, en las emergencias, los bomberos, la policía. Señor, cuántas personas que están trabajando para servir a su prójimo. Usted les bendiga, usted les ayude. Y muchos de ellos, Señor, también están pasando situaciones, algunos muy estresantes, muy angustiantes. Algunos están enfermos, algunos tienen un ser querido enfermo. Señor, yo clamo por ellos. Yo sé que ellos también en esta hora están clamando, intercediendo por aquel ser querido que está sufriendo. Sea hecha su soberana y santa voluntad en cada uno de ellos. Y usted tiene poder para levantar aún aquel que está desahuciado. Usted tiene poder para revertir ese diagnóstico, glorificarse en la vida de él, para que también esa persona tenga un testimonio de que cuando invocó su nombre, usted estuvo presto para responder y suplir así todas esas necesidades. Oro, Señor, en esta hora por en nuestro país, por lo que está sucediendo, Señor, en nuestra región. Señor, todas las cosas usted las conoce. Solamente pedimos que su misericordia, su amor y su protección se siga manifestando para con nosotros porque lo necesitamos. Señor, a ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. También encomendamos en tus manos nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. En tus manos nos encomendamos y pedimos para ellos también protección. Tú nos desafías por tu palabra que pidamos, que busquemos, que vamos a encontrar, que golpeemos y que se nos va a abrir. Por eso en esta hora, Señor, con fe, con seguridad, con certeza, invocamos tu santo nombre. Bendiga usted, Señor, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros seres queridos. Sean todos bendecidos, protegidos, cuidados y guardados para la gloria de su santo nombre. También le pedimos humildemente que imparta su bendición en este programa, que lo que digamos y que hagamos sea para gloria de su nombre y para bendición de quienes nos están viendo. Señor, todos estos favores se los pido para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerdo que este programa va en directo de 11 a 12 todos los días domingo y Te Veo San Vicente, en atención a aquellos que no pueden verlo al mediodía, lo repite a partir de las 9 de la noche. De 11 a 12 directo y repetición a partir de las 9 de la noche. También nos puedes encontrar en las otras plataformas o en internet en www.tveosanvicente.cl. Hay muchos que nos ven de diferentes lugares, de aquí del país, incluso de afuera, y lo hacen a través de internet. www.tveosanvicente.cl. Tú buscas el programa Dios me habla, le das ahí en el link y automáticamente ya está a tu entera disposición. Inclusive los programas pasados. Tú vas bajando ahí, encuentras el programa Dios me habla y está a tu entera disposición. También quiero que busques en tu Nuevo Testamento, en esa tu Biblia que tú tienes. Yo sé que en todas las casas hay una Biblia. Muchos lo tienen abierto en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Pero yo hoy te voy a desafiar a que tomes esa Biblia y que en sus primeras páginas busques en el índice el libro de Romanos. Es un libro del Nuevo Testamento. Que vayas a la página que te indica y después sigas hojeándolo y vas a llegar al capítulo número 5 del libro de Romanos. Ahí vamos a tener la lectura y posterior reflexión en la eterna y poderosa palabra del Señor, pero te damos lugar a que lo busques para que juntos estemos dando lectura a esta palabra. Lo hacemos después del siguiente tema musical que ya está preparado para todos ustedes, libro de Romanos, capítulo 5. Que Dios les bendiga.
Libro de Romanos, capítulo 5, del verso 1 en adelante, le damos lectura en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así las Sagradas Escrituras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De ahí quiero que nos saltemos al verso 8, que dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien tenemos y hemos recibido ahora la reconciliación. El hombre, desde que cometió Adán y Eva su primera falta allí en el huerto del Edén, adquirió, por haber pecado y desobedecido al mandato de Dios, dice que la muerte entró a ser parte de la vida del ser humano. Y el Señor, cuando habló con Adán, le dijo: pues bien, polvo eres y al polvo vas a ser tornado. En otras partes la Escritura dice: no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre, porque es polvo. Y ese problema de la separación que se produjo entre Adán y Eva con Dios se transmitió también a toda la descendencia de estos nuestros primeros padres, hasta el día de hoy. Pero Dios, que rico en misericordia y por ese gran amor que siempre tuvo hacia toda la humanidad, no solamente a un X pueblo, a una X nación, sino que al mundo entero, cuando llegó el tiempo del cumplimiento de las promesas que Él hizo muchos siglos atrás, desde hecho ahí cuando ocurre este problema de la desobediencia de Adán y Eva, surge una promesa de parte de Dios que de la simiente de la mujer, de la descendencia de la mujer, se levantaría uno que redimiría, que arreglaría este problema o esta falla que cometió Adán. Y pasaron los siglos, muchos siglos, y Dios, siempre por sus profetas, anunciaba y decía que venía un libertador, que venía uno que iba a arreglar ese problema. Y cuando llegó el tiempo que Dios tenía así establecido, apareció Jesucristo en el escenario de esta tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Dios estando en la condición de hombre. Dice la Escritura que estando en la condición de hombre, pasó por las mismas vicisitudes que pasamos tú y que pasamos, que paso yo. Él estuvo, tuvo hambre, tuvo sed, sintió el cansancio, el calor, el frío, sintió angustia, sintió pena, porque era Dios en carne, Dios en cuerpo humano. Sintió y vivió las mismas limitaciones que hoy quizás estemos viviendo nosotros. Pero dice la Escritura que nunca se encontró engaño ni maldad en él. Y él venía a cumplir esa promesa que Dios el Padre había hecho, que levantaría un libertador, levantaría a uno que resarciría o compondría ese problema que se originó allí en el paraíso. Y por eso que la Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo su Hijo a este mundo. ¿Para qué? Para que hoy todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús lo declaró y dijo: yo soy la verdad,
yo soy el camino, yo soy la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque muera, no morirá eternamente, porque yo soy la resurrección, yo soy la vida, y en el día postrero le levantaré a los que han creído en mí para que estén en mi reino compartiendo mi gloria que Dios el Padre me ha concedido. Él dijo, voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y ese tiempo de gracia, ese tiempo de salvación aún sigue vigente. Y aquí el escritor de Romanos le dice a esos hermanos en ese tiempo y hoy nos habla a nosotros. Dice que justificados por la fe, porque no es por obra, es solo creer. Por eso para que una persona alcance salvación, para que una persona alcance vida eterna, lo único que tiene que hacer es creer. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¿Cuándo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida? Cuando comprendemos, tocados por Dios, que nosotros por nuestro propio mérito, por nuestra propia capacidad, por todo lo que tengamos, no podemos arreglar ese problema que traemos por ser seres humanos imperfectos, porque somos descendientes de Adán. Entonces, cuando el Señor por su misericordia nos hace sentir y ver esa falencia en nuestra vida, esa falla en nuestro ser, es que recurrimos a Cristo. Y Jesucristo no nos echa fuera, por el contrario, ¿cómo vengamos? Lo interesante es que vengamos a Él, confesemos nuestros pecados, entreguemos nuestra carga a Él y creamos en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, que Él pagó por mi rebelión, por mi falla, por mi pecado. Pagó allí en el madero de la cruz. Por eso que la Escritura dice que todo aquel que mire a Jesús, que todo aquel que venga a Jesús, que todo aquel que cree en Jesús, tiene vida y vida eterna. Y esa justificación es por fe. ¿Sabes, amigo? Para ser salvo hoy en día es lo más fácil. Lo más fácil hoy en día es ser salvo, creer en Jesucristo. Porque no es por obra, como algunos entienden mal la Escritura y piensan que hay que hacer buenas acciones, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro para ganarse el cielo. Las buenas acciones, los buenos actos, el ser buena persona es un testimonio de que Dios ha cambiado tu vida. ¿Me entiendes? Pero hablando de la salvación es por fe, por creer en Jesucristo, porque la Escritura lo declara muy, muy bien y dice, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y cuando entendemos por misericordia de Dios esto, mira lo que dice aquí Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único camino, la única opción de salvación y vida eterna, la única forma de ser justificados ante Dios el Padre y que no vea en nosotros la falla que encontró en Adán, es cuando venimos a Jesucristo y Él perdona nuestros pecados, nos lava, nos limpia, y cuando el Padre te mira a ti o me mira a mí, no me ve a mí ni te ve a ti, ve por delante de ti a su Hijo Jesucristo. Y por amor a su Hijo Jesucristo, Él borra todas tus iniquidades, todas tus rebeliones. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo tenemos paz y estamos siendo justificados para con Dios el Padre, sino que también a través de Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, a este beneficio que obtenemos por creer en Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amigo, tú rindes tu vida a Cristo, tú entregas tu vida a Jesucristo, ya no es de lo que tú hagas, no es del mérito que tú logres tener, sino que por la fe entendemos que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios.
Y en esa fe, si permanecemos y permanecemos ahí firmes, amigo, obtendremos y podremos entrar en la gloria de Dios. Porque el depositar nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, eso produce en nosotros esperanza. ¿Esperanza de qué? De resurrección. Esperanza de vida eterna. Esperanza de que no estamos solos. Y sean los años que sean sobre nuestra tierra y tengamos que ir a la sepultura, más allá que mi sepultura es el poder de Dios. Y si yo creo en Jesucristo, la Escritura dice muy claro que los muertos en Cristo, cuando Él venga a instaurar su reino, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si eso ocurriera ahora, los que estemos vivos, también hay esperanza para los que estemos vivos. Hay esperanza para los muertos en Cristo y también hay esperanza para los vivos. Los que estemos presentes en ese momento, dice que seremos transformados de este cuerpo corruptible, que se enferma, que se envejece, que se cansa, que se duele, que tiene muchos achaques. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo en un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. Y dice que todos juntos, los muertos en Cristo resucitados y nosotros los transformados, volaremos y nos encontraremos con Jesucristo el Señor. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y eso es lo que nos motiva a venir domingo a domingo, a invitarte a que vengas y te acerques a Jesucristo. Dice también, pasando al verso 8, que Dios muestra su amor para con nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que Dios va a manifestar sobre aquellos que han rechazado este regalo precioso, inigualable, que no hay plata en el mundo que lo pueda comprar, que es que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya venido voluntariamente a pagar con su vida, con derramar su sangre, tu error y mi error. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira que viene. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por eso que decimos que el único medio de salvación de vida eterna es Jesucristo. No hay otro. Hay religiones que se han inventado miles de caminos. Pero la única vía, el único camino, la única puerta para la vida eterna es Jesucristo. No hay otro. Si tú estás en una iglesia, en una congregación donde te dicen que otro puede interceder por ti, que esto puede hacerte bien, que otro, que por esto, que por aquello tú puedes alcanzar la justificación, te están mintiendo. Porque la Sagrada Escritura dice que solo y a través de Jesucristo es que obtenemos nosotros justificación, salvación y vida eterna. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios es eterno. Y Él se dijo, si yo vivo y ustedes creen en mí, también viviréis. Y hay muchos ejemplos en la Sagrada Escritura donde Jesús le preguntaba a las personas que venían a Él, si crees, verás la gloria de Dios. Cree solamente y serás salvo. Cree solamente. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pesa sobre nosotros cuando Dios en su misericordia nos ha mostrado que hemos sido reconciliados con Él, que esa culpa ya fue borrada. Ahora nos cabe el deber y la responsabilidad de compartir la reconciliación que Dios tuvo con nosotros, contigo. Por eso que estamos aquí domingo a domingo diciéndote, reconciliados con Dios. Hoy es el día de salvación, hoy es la hora de salvación. Más tarde, gloria a Dios si te permite escuchar un nuevo programa. Gloria a Dios si te permite ver la luz del día, de un nuevo día.
Solo Dios lo sabe. Pero hoy es la hora de salvación. Y hoy el Señor, por esta su palabra, me ha usado a mí para decirte: si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón, como lo decíamos en el programa pasado. Amigo, en ti está, en tus manos está, como dice también la Sagrada Escritura. Y aquí que hoy yo pongo delante de ti la vida o la muerte. Escoge tú. Pero el Señor dice: yo te sugiero que escojas la vida. Que el Señor añada la bendición de esta su palabra en tu vida. Dios te bendiga. Señor, te damos gracias por esta bendita y gloriosa oportunidad que nos has permitido estar hablando unos minutos de tu eterna y poderosa palabra. Tu palabra que es espíritu y es vida, Señor, que penetre, que cale muy profundo en la mente, en los corazones de quienes la han escuchado. Y usted, mi Señor, los capacite y les ayude para que entiendan y comprendan en esta hora que fuera de ti no hay quien salve. Puedan rendir sus vidas a ti, para que ese sacrificio que realizaste allí por toda la humanidad en el madero de la cruz se haga patente y real en las vidas de ellos y comiencen desde hoy a vivir en novedad de vida. Señor, que comiencen desde hoy a experimentar lo que es estar reconciliados contigo. Señor, oro por cada uno de ellos. Lo hago con la seguridad y la convicción de que tu palabra no volverá vacía, sino que producirá en aquellos para quienes hoy la escucharon. Señor, que tu Espíritu Santo yo sé que va a trabajar en ellos y va a producir en ellos que te acerquen, que te crean, que te reciban como Señor y Salvador, para así asegurarse una entrada y un lugar en la eternidad junto a ti. Señor, yo le pido humildemente en esta hora, amado Espíritu Santo, que esta palabra siga resonando y hablando en la mente y en el corazón de quienes la han escuchado y produzca en ellos el que te conozcan, el que te acepten, para que tengan así en sus vidas, Señor, salvación y vida eterna. Tuya es la obra. Nosotros, simples siervos tuyos, que predicamos de lo que tú nos das, que hablemos de esta tu palabra, pero la obra es tuya, Señor. Y yo encomiendo las vidas de estas personas en tus manos, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Te recordamos que estamos saliendo en directo de 11 a 12 todos los días domingo. Te veo San Vicente repite este programa a partir de las 9 de la noche. También nos puedes encontrar en www.tebeosanvicente.cl. Ahí estamos a tu entera disposición. Que Dios te bendiga. Agradezco al Señor la vida, la salud, el tiempo, el espacio, el lugar desde el cual hemos hecho el programa en el día de hoy. Quiero, antes de retirarme, recordarte que los días domingo, a partir de las 5 de la tarde, tenemos culto de acción de gracias. De 4 a 5 estamos haciendo predicación a la calle, porque también hay un mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Los días martes y jueves, allí en la avenida Aquiles, en Pencahue, al fondo tenemos un hermoso culto y te dejamos cordialmente invitado. Martes y jueves a partir de las 8 de la tarde. Y aquí en las viñas de Tahuatahua,
Los días miércoles a partir de las 8 de la tarde también tenemos culto de Acción de Gracias. No te olvides, quisiéramos verte hoy aquí en nuestro templo central, el cual está ubicado frente a la plazoleta del Barrio Norte, a partir de las 5 de la tarde en nuestro culto de Acción de Gracias. Que tengas una excelente semana. Oraré al Señor para que Él te bendiga grandemente, es mi más íntimo deseo. Bendiciones.